¿Qué tal, amigos de Noti 6? Comenzamos una nueva edición para compartir junto a ustedes las informaciones más destacadas surgidas en la ciudad de Federación en las últimas horas. Comenzamos, como es habitual, resumiendo los títulos de esta edición. Rafaela Florín y Ana María Zulpo, directora y docente del D108, hablan sobre los trabajos que presentan en el día de hoy. Entre otras obras teatrales, le damos a conocer el cronograma de actividades. Arturo Vera, precandidato a gobernador por el radicalismo, visitó nuestra ciudad y estuvo en diversos medios. Dialogamos con él y nos ratificó su apoyo a Pablo Talarico como candidato a diputado. Sergio Machado habla sobre un proyecto a presentarse en el Honorable Consejo Deliberante, referido a controles conjuntos con empresarios madereros para evitar accidentes y prevenirlos. La CPA eligió hoy la Comisión Ejecutiva y Congresales Nacionales. Carmen Ríos y Sandra Alarcón nos relataron sobre cómo se vivía la jornada electoral de cara a los periodos 2006-2007. Escuela número 44, Senado Juvenil, a nivel departamental. Dialogamos con José Galván, coordinador del Senado Juvenil entrerriano, y con alumnas ganadoras. Nos cuentan en qué consiste su proyecto. Cien años de recuerdos de provincia, la escuela número 17. Dialogamos con Susana Farinón y Bettina Resenweber, directora y docente suplentes, sobre los festejos y otros temas en el quehacer del establecimiento. Estos temas más uno extraordinario que ocurrió en la tarde de hoy en Federación. Si usted anduvo por la zona del municipio, del centro cívico, la zona de la iglesia, habrá visto un movimiento extraño. Principalmente en horas de la tarde este evento no se produce. Es el primero que se ve en Federación de semejante envergadura. Se le vamos a contar de qué se trató, porque es una buena noticia. Usted lo definirá. Cotizaciones de las principales monedas y pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas jornadas. El dólar cerró a 3,05 para la compra, para la venta 3,9. Va en descenso. El euro para la compra 3,90, para la venta 3,93. En lo que respecta al pronóstico, para el día viernes nos dicen despejado con una mínima de 10 y una máxima de 24. El sábado también despejado, mínima de 11, máxima de 27 grados centígrados. El domingo se prevé una mínima de 17 y una máxima de 30 despejado. Y el lunes también despejado con una mínima de 19 y una máxima de 31 grados centígrados. Aparentemente vuelven por el norte entrerriano las temperaturas elevadas a las que veníamos acostumbrándonos en el mes de octubre. Bien, comenzamos a compartir las informaciones. En este caso tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos, comenzando a ocurrir en la Sagrada Familia, en la escuela secundaria de nuestra ciudad. Allí se presentan una serie de trabajos relacionados con lo que se vino desarrollando durante el año lectivo. Rafaela Florín, directora de Sagrada Familia, y Ana María Zulpo, quien es docente, nos explicaron en qué consiste todo este cronograma preparado para la noche de hoy, y además le decimos, está incluida una obra teatral. Esto nos dijeron los docentes.
Estamos muy contentos, muy emocionados, con mucha energía por parte de, como ustedes habrán visto, por parte de todos los chicos, los profesores, porque tenemos un evento muy especial hoy. Es la velada teatral. Esta velada teatral es un proyecto institucional, de interés institucional, que se viene haciendo ya hace 4 años, y en el cual participa toda la escuela, desde los profesores, pasando por los alumnos, preceptores, ordenanza, administrativos, y lo hacemos con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Trabajamos en equipo, gracias a Dios, y tenemos la colaboración de todos. Notamos esto no solo en las actividades, sino en cómo se trabaja en general acá, ¿no? Por ejemplo, vimos lo del salón, lo de los salones, ¿no? Que se pintan, que los chicos se preocupan mucho por ese tipo de detalles. Son como pequeños granitos de arena que van haciendo el todo. Y este año tenemos el agregado del proyecto de cuarto, que es un proyecto de microemprendimiento que han hecho en taller de computación y contabilidad. Los chicos van a poner un kiosco, una venta de comidas, un expendio de comidas y de bebidas, no alcohólicas, pero ellos han construido las facturas, van a facturar, van a hacer el balance, todo lo que corresponde a un negocio, pero ha sido todo hecho por ellos. En distintos talleres de computación y contabilidad. Así que también es algo que se agrega como logro, ¿no? También está lo de enseñanza, por supuesto. Estamos hablando de logros de aprendizaje y de enseñanza. Correcto. También, como hablábamos ayer, va a haber una parte artística, ¿no? El tema del teatro. Exactamente. Los chicos representan las obras teatrales que ellos eligen y seleccionan y les hacen adaptaciones. Es algo, te digo, que emocionante, como decía en otros medios, ver cómo se preocupan, qué gana le ponen al proyecto y cómo trabajan entre ellos y con nosotros. Realmente yo creo que los objetivos que están propuestos para esta velada están superados. Más allá de que esta noche nuestros actores se coman una línea del guión o se confundan, no es ese el objetivo. El objetivo es trabajar, demostrar que los jóvenes sí pueden, cuando quieren pueden hacerse protagonistas de proyectos muy importantes y bueno, llevar a la comunidad las obras de teatro, que son 3. Además son chicos, no son ni profesionales ni nada que se le parezca. Los chicos lo que van a hacer es algo que bueno, en definitiva lo hacen de corazón, ¿no? Es eso, es el teatro escolar. Nosotros tampoco somos especialistas en el tema, lo hacemos a pulmón, lo hacemos con ganas, y yo creo que eso es lo importante, poner ganas y transmitirle a los chicos que se pueden hacer cosas. Ani, vamos a recordar el horario, seguramente ya mientras la gente está viendo esto en el informativo ya ha comenzado la actividad, 20 horas, ¿no? 20 horas, da inicio con la obra de noveno año que se llama Temores Juveniles. Más o menos 20 y 40 está actuando sexto grado y séptimo con la obra en especial para Navidad. Y a las 21 y 15 aproximadamente tenemos el broche de oro, que es la nona, protagonizada por alumnos de quinto año. Así que los esperamos y están a tiempo de llegar. Los esperamos, están a tiempo de llegar en lo que tiene que ver con la participación de la gente. Si usted está viendo en este momento la edición en vivo, recuerde que tiene tiempo de acercarse porque a la hora 21:15 está previsto que dé inicio la obra central, pero se puede acercar desde la hora 20 y compartir junto a los chicos toda esta gama de actividades que tienen preparadas. Además, recuerda que colabora con los chicos para la compra de libros. Más allá de todo el trabajo que han puesto, ellos van a tener una recompensa. Si usted asiste, aparte de apoyarlos anímicamente, los va a apoyar económicamente para la compra de libros. Cambiamos de tema, nos vamos al ámbito político, porque hoy visitó nuestra ciudad el doctor Arturo Vera. Es uno de los precandidatos a gobernador de la provincia dentro del radicalismo. Ustedes recuerdan que ya habíamos hablado justamente de esta línea con el doctor Pablo Talarico. Estuvo en Federación, recorrió los medios y estuvimos con él. Estas fueron sus palabras. Yo sé que tengo que hacer una síntesis,
Nosotros hemos sido convocados a una elección general para marzo, donde va a competir el radicalismo y el peronismo, los peronismos ahora, pues son dos propuestas. Y tenemos, previo a esa elección de marzo, que aprovecho a decir que hemos sido convocados tramposamente con 7 meses de anticipación, nos está obligando a un trabajo interno, aceleradísimo. Previo a esa elección de marzo, que va a ser el 18 de marzo, hay una interna partidaria para resolver qué propuesta, hay dos propuestas, va a representar a la Unión Cívica Radical. En algún momento se habló de que usted y Cucinato podrían llegar a tener un acuerdo, una fórmula única. Cuéntenos si es así y qué pasó. Hay que ser cuidadoso, ojalá y Dios me ayude, ¿no? La verdad es que muchos radicales suponían, creo que con buen criterio, que se podría haber hecho una propuesta única. Yo era consciente de ese estado de pensamiento de algunos, o de muchos, me parece que de muchos, y en esa dirección, hace 4 o 5 meses, tuve una conversación con Gustavo Cucinato, que yo sabía que él quería ser candidato. Yo, en lo mío, bueno, aunque esto suene a expresión común, no puedo evitarlo. Yo soy candidato si me dicen, mire, señor, usted tiene que ser tal cosa, si no, no. O sea, yo en ese sentido soy más libre. La interna es el método que tiene un partido organizadón como el nuestro, más allá de que alguien pueda decir hay comités que no se abren, otros que se abren más o menos, todo esto que se puede criticar, como no. Pero en un partido como el radicalismo, que tiende y hace esfuerzos por ser democrático, hace esfuerzo, no quiere decir que lo logremos 100%, la interna es el método para resolver las preferencias. En este caso, el señor Cucinato y la propuesta de Vera. Si se hace bien, moviliza enormemente al partido, permite mostrar por qué también la parte negativa de los arreglos, todo tiene que ser acuerdo de dirigentes. ¿Por qué no abrir el juego y que los militantes, los radicales, y en este caso es abierta, en la sociedad se vote? Yo hace años que estoy en una posición, más allá de que por ahí estoy en soledad o poco acompañado, de que hay que abrir más el juego, hay que enseñar o tratar, quién es uno para enseñar, de que más gente comprenda que hay que comprometerse desde abajo con quienes van a ser los candidatos. Y esto para tratar de neutralizar ese discurso tan antipolítico que hay. Y la interna es una gran oportunidad. Y quinto, si usted quiere, pero sí convoco a los que van a resolver las internas a que se hagan el esfuerzo para saber quién es quién. Es decir, hay cosas muy marcadamente diferentes en las dos propuestas. Por ejemplo, acá no hay una que la pueden palpar. En la lista de Arturo Vera van a ver una cantidad enorme de personas, de dirigentes jóvenes, acompañados, por supuesto, y ayudados. Creemos que Arturo Vera y sus amigos, porque nadie es Gardel acá, nadie sobresale si no es capaz de formar equipos de trabajo, Arturo Vera representa también un cambio en la política. Nosotros llevamos hace 15 años gobernando el municipio federal, hemos podido superar incluso los disgustos contra el radicalismo y ganar ininterrumpidamente, aún en el 2003 y en el 2005, y quinto o sexto, si usted quiere, federal no encontró ni oro, ni petróleo, ni nada raro, y sin embargo ha iniciado un camino de progreso constante, reconocido por propios extraños. Eso también hace una propuesta diferente. O sea, no perder las elecciones, más allá de que se pueda perder alguna vez. Y donde usted influye, haber contribuido al progreso, no es poca cosa. Como ha sucedido acá, ¿eh? O sea, yo recién decía en otro medio, no hay que soslayar lo de Federación, para mí es importante. Acá en Federación llevamos un candidato a diputado de 31 años, en Paraná llevamos un candidato a diputado, el primer término de la lista, que seguramente va a ser la lista ganadora en la provincia, es un joven médico de 38 años. En Uruguay, debe ser un diputado que va en tercer lugar, creo, tiene 28 o 29 años. El de Paraná Ciudad debe ser un poquito mayor. Bueno, yo les agradezco a ustedes y, por supuesto, pondero la generosidad del espacio. Para mí esto no es menor. O sea, y siempre hay que destacarlo porque
Hoy el poder y el dinero a muchas personas que tienen, o equipos que tienen buena voluntad, no les permite ni siquiera hacerse conocer. Así que ustedes me han dado esta gracia de seguramente mostrarnos, ¿no? Yo sé que tengo que hacer más síntesis, pero son las recomendaciones que... ¿Sabe que sí, no? Por ejemplo, yo tenía... Bien, va a haber otra próxima visita de Arturo Vera a la ciudad de Federación y ahondaremos más seguramente ya en lo que tiene que ver con la plataforma, más allá de estar definida, qué es lo que opinan sobre el norte entrerriano, qué es lo que quieren hacer en su gestión de gobierno de darse como ganadores. Recordemos que las internas son abiertas y simultáneas las de diciembre, porque por allí decimos, son solamente los afiliados políticos los que deben votar de distintos partidos. No, en este caso van todos, así que habrá que consultar los padrones, si usted está debidamente inscripto, si coincide su número de documento, si es duplicado, triplicado u original el documento que figura en el padrón para poder estar habilitado para votar y participar. Porque como decía Vera, aquí es cuando la participación demuestra la calidad para mejorar la acción política, en otras palabras. Es decir, quedan los mejores, los que la gente elige como mejores. Así que es bueno participar. En el área de tránsito de la Municipalidad de Federación, se recomienda a los conductores de motos, autos y demás vehículos circular con precaución, respetando las normas de tránsito. Deben llevar consigo la documentación pertinente, mantener el vehículo en buenas condiciones y recuerde que entre todos, dice el comunicado, haremos que el tránsito sea más seguro y ordenado. También hay una información que tiene que ver con los camiones, los vehículos de gran porte. La Municipalidad de Federación, por medio de la sección Inspección General, comunica a los propietarios o choferes de camiones que está prohibido el estacionamiento de los vehículos en calles asfaltadas de la planta urbana, por lo que se recomienda no hacerlo a fin de evitar multas y o sanciones. A esto habría que agregar que hace falta una playa de estacionamiento, un lugar donde los vehículos de gran porte puedan quedar depositados en horas que no trabajan. Porque imagínese que si usted es chofer, propietario, tiene un camión y vive en la zona cercana al lago, debe realizar un periplo de casi 2 kilómetros para ir a buscar su camión. En un lugar que uno no sabe dónde lo deja, una calle sin asfalto, pero sobre la calle. Entonces, esto hay que definirlo, la gente de tránsito deberá definirlo prontamente porque se van a aplicar multas, sanciones sobre gente que lamentablemente no tiene un lugar seguro para dejarlo. Habitualmente lo dejan frente a su domicilio por cuestiones de seguridad. Así que esto habrá que verlo. Te proponemos una breve pausa, cuando retornemos vamos a hablar de defensa civil y qué es lo que están tratando de llevar adelante para evitar accidentes, incendios, los que se produjeron en las últimas semanas en el parque industrial. Pausa y enseguida volvemos. Soy Romina Seco, candidata a intendente por esta agrupación Compromiso K. Soy Blanca Albornoz, candidata a viceintendente por la ciudad de Federación. Vote a Blanca Albornoz porque ella sabe mucho de acción social. Supo criar a sus hijos, mantener su hogar, sin pedir nada a nadie, con mucho valor y sobre todo con mucha honestidad. Vote a Romina Seco porque ella es una mujer valiente, capaz, honesta, que va a saber darle solución a lo que la comunidad espera. Vote a Romina Seco porque ella dice lo que va a hacer, pero también dice cómo lo va a hacer, por su tenacidad, coherencia y acompañamiento del presidente Kirchner. Sanitario Federación,
Venta de cañerías, accesorios y artefactos para agua, gas y cloacas, losas, griferías e instalación de gas con planos aprobados. Presupuestos sin cargo. Sanitarios Federación, Avenida Entre Ríos 170, Local 2, teléfono 482-554. Gasista matriculado número 2346. Expo Mueble, Expo Mueble. Llegó el momento de poner al día tu casa. Expo Muebles te da la mejor alternativa. Vení a conocer la más grande colección de muebles de campo. Todo lo que te imagines. Este mes en 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Con Consumax, 6 cuotas sin interés. Además, todo en accesorios para decorar tus ambientes. Expo Muebles, Avenida Entre Ríos 170, Local 3. Bono 2006 de la Subcomisión de Ajedrez. Primer premio, una orden de compra por 10.000 pesos. Segundo premio, una orden de compra por 1.000 pesos. Del tercero al décimo premio, una orden de compra por 500 pesos. Todos los sábados, sortea una orden de compra por 100 pesos. El último sábado del mes, una orden de compra por 500 pesos. Y seguí participando. Remodelación y ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Esta es una obra realizada y costeada con fondos de CAFES. La nueva obra se proyectó en función de abastecer a 10.000 habitantes más. Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Municipalidad de Federación. Manuel César Abreu. Abre un camino para el cambio. Complejo Jardín Bungalows. 13.200 metros cuadrados, con una inmejorable vista al lago Salto Grande, a escasas cuadras del Parque Termal y frente al casino, Avenida Las Violetas y Dorrego. Teléfono 03456-481-679. Complejo Jardín Bungalows. Tienda Federal, precios bajos siempre, ropas, calzados, para toda la familia. En zapatillería, la más amplia variedad. Usted sabe que por precios, calidad, cantidad y variedad, como Tienda Federal, no existe nada igual. Racedo y Las Azaleas. Casa Doña Francisca, todo para el turista. Novedades, libros, CDs, películas, diarios y revistas. Como siempre, todas las líneas de cotillón. Librería comercial y escolar. Atendemos tarjetas Visa y Consumax. Casa Doña Francisca. Parrilla Comedor Doña Lía. Un ambiente confortable. En ruta 14, kilómetro 197. Parrilla Comedor Doña Lía. Una parada con elegancia. San Carlos Hogar, sillas, mesas, juegos de living y para tu oficina, escritorio y mesas PC. La mejor financiación en muebles, un anticipo y 7 cuotas sin interés. En electrodomésticos, un anticipo y 5 cuotas sin interés. San Carlos Hogar. Si a los beneficios que ofrece Sidecreer le sumamos las ventajas de la tarjeta Cabal, ¿qué obtenemos? Múltiples beneficios. Sidecreer Latina, la tarjeta que abre las puertas de miles de comercios en toda la Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y hasta en Cuba. Sidecreer Latina, la tarjeta que te lleva más allá. Palmares siempre es más. A los jubilados y pensionados nacionales que soliciten su crédito, se les dará un obsequio todos los meses. Acérquese a nuestras oficinas. Compruebe las ventajas de ser cliente de Palmares. Línea de créditos para empleados con recibos de sueldo, personal de gendarmería, jubilados y pensionados provincial. Palmares ya nos conoce. Efectivo en el acto.
Hoy es el día del donante voluntario de sangre, así que un saludo y un reconocimiento especial a aquellos que han decidido dar vida. A través de la donación de sangre, usted sabe, se salvan numerosas vidas anualmente en la República Argentina. Aquí, en el Hospital San José, existe la posibilidad de donar sangre. Si usted tiene ganas, deseos de colaborar para lograr tener un pequeño banco de sangre cuando hace falta, es sumamente necesario. Usted se puede acercar allí al Hospital San José. Hay gente que está determinada para realizarle la extracción e informarlo, además, sobre distintos aspectos que tienen que ver con la donación de sangre. Así que ya lo sabe, lo puede hacer. Continuando con los temas de títulos del programa, dialogamos con Sergio Machado, quien está dentro de lo que es el área de defensa civil. Por estos días se estaría presentando en el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad un proyecto. La idea es realizar controles conjuntos con empresarios madereros sobre los establecimientos del ex emplazamiento para prevenir, educar y evitar posibles accidentes en el futuro. Sobre este tema nos habló Machado. Estos días estuve hablando con el director de la producción, hoy a la mañana también estuve reunido con él sobre la prevención para este verano, que sabemos que vamos a tener un verano muy típico, muchas temperaturas muy altas, pues ya tenemos pronosticado. Y lo que vamos a hacer nosotros es prevención en el parque industrial. Hay una ordenanza a la misma, de cual estos días el señor intendente tuvo reunión con los industriales. Nosotros los convocaremos en los próximos días a una reunión a 35 y 36 industriales, que es lo que figura una lista. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ir, digamos, cerradero por cerradero, industria por industria. Previamente a esa reunión, vamos a charlar con ellos y le vamos a decir qué es lo que deben de tener, qué medidas tienen de seguridad ante la prevención de un siniestro, hasta que se llegue bombero junto con Defensa Civil para poder combatir todo eso. Eso sí, lo que es claro está de que no se puede hacer este incendio indiscriminado en su propio aserradero, que es muy peligroso porque va a afectar a ellos y a vecinos. Y lo que nosotros queremos es hacer hincapié, hay lugares específicos donde los quemaderos, dice usted. Los quemaderos, donde se van acondicionados, ya están acondicionados, pero se van a pasar las máquinas al rojo, se van a limpiar para cumplimentar bien la ordenanza, para que eso no se ellos, digamos, quemen en lugares específicos, porque después viene el dolor de cabeza, hay que llamar a Defensa Civil, bomberos, entrar a correr y todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es recorrer su aserradero, hablar con ellos como corresponde y decirles qué es lo que tiene y qué es lo que deberían de tener ante una emergencia. Sabemos, por ejemplo, el tema de un lugar para conectar una manguera, ¿no? Algo que parece obvio, pero tenemos entendido que un aserradero simplemente lo tiene. Sí, eso es hidrante. Eso sería la parte de seguridad industrial. Lo que habría que hacer es hablar con ellos, a ver qué posibilidad hay de que ellos hagan un hidrante, instalarse una manguera, y con esa manguera preventivamente hasta que llegue los bomberos, el hidrante con personal adecuado para poder trabajar o regador para trabajar en ese lugar. Entonces asesorarlo, a ver si tiene un equipo de contraincendio por electricidad de las maquinarias, porque la madera se llega, indudablemente que no la podemos pagar con polvo, sino con matafuego tipo A, que es clase agua. Entonces la electricidad no vamos a pagar con agua, tenemos que tener otro tipo de equipo. Entonces lo vamos a asesorar sin costo ninguno, que es lo que se habló con el director de la producción hoy en la mañana, explicándole a ellos cuáles son las prevenciones. Y digamos, y cuando uno se quema, que se quema madera, como ya pasó hace pocos días, es dinero lo que se quema. Es dinero, es tiempo para el señor aserradero, es tiempo para el empresario y es dolor de cabeza. Y cuando uno pierde dinero, pierde muchas cosas, porque pierde muchas horas hombre, pierde de vender. Entonces todo ese tipo de cosas a uno, digamos, a mí personalmente me molesta, porque uno quiere llegar y sofocar ese incendio lo más rápido posible para que no sienta la pérdida
porque esa madera está procesada, esa madera fue elaborada y ya está vendida, y lamentablemente cuando no se la puede vender de vuelta porque ya está quemada, hay que volver a procesar la madera, volver a secarla. Eso desde un punto de vista comercial, sin dudas también el peligro que implica para la gente que ahí trabaja, la posibilidad de un incendio que se extienda y pueda causar un daño humano. Es generalizado, uno lo ve desde el punto de vista comercial y después lo ve desde el punto de vista humano, porque aquella persona que está en la cerradura indudablemente que está trabajando, tiene personal, pérdida de tiempo, dinero que pierde, porque ya lo que está elaborado está perdido, es dinero que se va. Y después la parte del factor humano y el factor de riesgo, que es altísimo, porque se extiende el fuego y se nos va de las manos, y ya cuando vos llegas al lugar, indudablemente todo el mundo llama a los bomberos, llama a Defensa Civil, cuando ya el foco ígneo, el incendio, está declarado. Cuando es incontrolable. Incontrolable, indudablemente. Hay que trabajar devotamente horas enteras y se apaga, pero es tiempo que se pierde, víctimas que pueden llegar a ver, que hay que evitar todo eso. Un negocio que se te quema, que yo siempre dije, da mucho, mucho trabajo crear un aserradero. No me interesa si la persona tiene dinero, no tiene dinero, ni me interesa cómo la hizo. Indudablemente que está trabajando, y ya al perder tiempo, indudablemente que se quema un aserradero, dejamos 30 o 40 familias sin comer. Y eso es fundamental, porque después vienen los riesgos, a esa familia hay que darle de comer. Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer nosotros, una prevención, qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben de tener, a ver si este verano, si Dios nos ayuda, lo menos posible incendios en el parque industrial. La idea es prevenir antes que curar, como decía Machado, y además trabajando en conjunto con justamente la dirección de la producción a cargo del contador Ballesteros, quienes están con la idea justamente de reunir a los empresarios y explicarle cómo será la metodología de aquí en más y la responsabilidad que tendrán ellos como empresarios y el municipio como regulador de distintas normas. En lo que tiene que ver con los calendarios eclesiásticos, la pastoral de salud de la parroquia Inmaculada Concepción invita para el próximo 12 de noviembre a distintas celebraciones religiosas con motivo del Día del Enfermo. La misiva dice: el enfermo soy yo, te hablo, te escucho y camino contigo. Las misas de bendición de enfermo en la parroquia Inmaculada Concepción serán a la mañana a la hora 10 y por la tarde a la hora 19:30. También en este mismo aspecto, en el religioso, desde la parroquia Inmaculada Concepción de Federación, se nos ha acercado lo que tiene que ver con las fiestas patronales del 8 de diciembre. Estamos muy cerca, aunque usted no lo crea. A partir del 29 de noviembre comienza la novena. A la hora 5:30, misas de Rosario de Aurora y misa en el templo parroquial. A la hora 19:30, la novena y misa en el templo. A la hora 20, misas en la plaza junto a la escuela número 44. Y el domingo 3 de diciembre, a la hora 6, 10 y 20 horas, misas en la parroquia. El viernes 8 de diciembre está previsto a la hora 10 la misa presidida por Monseñor Luis Callazul, con la participación de autoridades, y a la hora 19:30 misa, procesión y la tradicional kermés de los 8 de diciembre. Cambiamos de tema, nos vamos al ámbito gremial, y en este caso tiene que ver con las elecciones de CTA, la Confederación de Trabajadores Argentinos, se realizó en el día de hoy. Cabe destacar que en algunos lugares de la provincia, como en Concordia, se llegaron a suspender estas elecciones por la falta de padrones, de balotas y de autoridades de mesa. Aquí en Federación se realizó. Dialogamos con Sandra Alarcón y Carmen Ríos, quienes nos explicaron qué era lo que se elegía, cómo se vivía la jornada y algunos detalles más. Sí, hoy 9 de noviembre en toda la provincia de Entre Ríos se llevan a cabo las elecciones de CTA. Los gremios docentes de ATE estamos nucleados dentro de la Central de Trabajadores de la República Argentina, que digamos que es la central que se opone a la CGT. Porque tenemos otro tipo de la concepción de lo que debe ser un gremio. Para nosotros un gremio no puede estar ligado a los políticos de turno. Para nosotros un gremio tiene que representar primero a los trabajadores, por eso tenemos mucha diferencia con lo que es la Central de Trabajadores Argentinos actual. Nosotros, la CTA, aquí en la provincia de Entre Ríos, lleva tres listas,
la lista número 1, la lista número 2 y la lista número 3. Tenemos representantes en la lista, hay de tanto de ATE como de ACMER, aquí les podemos entregar de las tres, porque ya estamos en veda, por eso le entregamos de cada uno para que vean los candidatos. Uh-huh. La lista número 1 lleva como candidato en la nacional a Hugo Yasky. Y tenemos integrantes de actuales como Sergio Elízar, Marta Amadó, están en la lista número 1 por ACMER. Y en la lista número 2, César Baudino, también de ACMER, va por la lista nacional. O sea, provincial hay una sola lista y nacional hay tres. ¿Cómo tienen algún dato ya de lo que es la votación, por lo menos en Federación? No, empezamos hace muy poco, hay dos urnas que van a andar recorriendo las reparticiones públicas. O sea, por eso lo hacemos junto aquí en Federación, somos ATE y ACMER, en otros lugares tienen también AGER y otros gremios hermanos. Nosotros aquí en Federación, de representantes de la CTA, que estamos dentro de la CTA, es ATE y ACMER. ¿Hasta cuándo van a estar votando? Estamos hasta las 18 horas, se estarían cerrando las urnas y a partir de ahí vamos a tener un resultado final. A nivel de propuestas, digamos, en general, ¿no? De las listas, ¿cuáles serían las propuestas fundamentales para estas elecciones? Mira, nosotros, bueno, como dijo bien Sandra recién, estamos todos alineados dentro de la CTA. Las propuestas siguen siendo las mismas que venimos hasta ahora, estamos todos en la misma lucha y bueno, así que como propuestas nuevas hoy por hoy no las tenemos, simplemente seguir luchando por las mejoras salariales. Nosotros estamos luchando por el régimen jurídico básico, que no lo tenemos, y bueno, esas serían una de las propuestas. La semana que viene tenemos paro y movilización a Paraná. Así que bueno, convocamos a todos los trabajadores para que nos acompañen y que se suman a la lucha. Claro está que esto de los paros y las movilizaciones también está siendo analizado por el gobierno. De acuerdo a versiones periodísticas desde la provincia, dan cuenta que Kurtz, el titular del área educación a nivel provincia, está solicitando a la justicia se le den los lineamientos necesarios para proceder a los descuentos de los días no trabajados por los docentes. Dice Kurtz que se pueden realizar los paros, que ellos no están limitando la posibilidad de que se realicen estas medidas de fuerza, pero que día que no se trabaja no se debería cobrar si no se asisten a los lugares donde se dictan clases y no se tienen cuestiones alternativas referidas con educación. Si bien, recuerden que los próximos paros serían los 15 y 16, días 15 y 16 de noviembre, y estos incluirían movilizaciones. Uno por parte de ACMER y el otro por parte de ATE, los dos gremios que van a movilizar sin duda la mayor cantidad de afiliados. Le vamos a proponer una breve pausa. Recuerde que al final de esta edición, la última nota tiene que ver con un hecho que todavía no había ocurrido en Federación. Se dio hoy a la tarde y tiene que ver con buenas noticias, con esto de la primavera y demás. Ya le vamos a contar de qué se trata. Pausa y enseguida volvemos. Al pasado le ganamos entre todos. Arturo Vera, gobernador. Hoy, la comunidad y la legislatura demandan presencia y trabajo, con honestidad, capacidad, experiencia y juventud. Ahora, Luis Fangi, senador, Pablo Tararico, diputado. Estudio Gisela Ro presenta. Y estoy aquí. Noveno encuentro de danzas. Sábado 18 de noviembre, 19:30 horas. Club Social Federación. Entrada anticipadas, 2 pesos. Delegaciones invitadas de Entre Ríos y Corrientes. Estudio Gisela Ro te espera. We'll be right back.
Noveno Encuentro de Danzas, sábado 18 de noviembre. Estudio Gisela Ro te espera. Sanitario Federación, venta de cañerías, accesorios y artefactos para agua, gas y cloacas, losas, griferías e instalación de gas con planos aprobados. Presupuestos sin cargo. Sanitario Federación, Avenida Entre Ríos 170, Local 2, teléfono 482-554. Gasista matriculado número 2346. En la ALSEC Federación seguimos creciendo para su comodidad y mejor atención. Además, informamos que ya está a la venta el nuevo bono contribución con importantes premios y un sorteo final de 12.500 pesos. Segundo premio, una orden de compra por 400 pesos. Los promotores de siempre lo visitarán. Desde ya, muchas gracias. Esperamos su aporte. Alojate en el internado secundario para varones de la Fraternidad, que compartirás estudio, deportes y recreación. Inscripción 2007 abierta, porque la Frater, como siempre, acompaña tu educación. El valor de un diario ronda un peso con 50 centavos, lo que resulta un gasto mensual de 45 pesos. Un café diario a fin de mes se convierte en 60 pesos. Y este cigarrillo suma 90 pesos al final del mismo periodo. En la provincia, la señal de cable de más valor no pasa de 65 pesos. La televisión informa, educa y entretiene. Es protagonista de los sucesos que día a día marcan tu realidad o lo que pasa del otro lado del mundo. La televisión nos mantiene comunicados. Asociación Entrerriana de Televisión. Para tener una idea del esfuerzo realizado por la comunidad y el gobierno en la reparación de escuelas, entre 2000 y 2003 se habían invertido 1.800.000 pesos. En lo que va de esta gestión, se invirtieron hasta ahora 60 millones de pesos. Para evitar que vuelvan a deteriorarse, entre todos debemos cuidarlas, especialmente de los actos vandálicos. Por eso, si ves movimientos extraños o el ingreso de personas sospechosas a una escuela, avisa inmediatamente al 101. Por nuestros hijos, cuidemos nuestras escuelas. Gobierno de Entre Ríos. 1972, viejo gasómetro, alambre de púa. 1976, jugo de naranja. 1990, polilla. 1997, chimichurri. Que no cambies de equipo no quiere decir que no cambies de camiseta. Por eso, con Tex Sports Manía podés ganarte la camiseta oficial de tu equipo. Recortá el cupón de la revista Cable Magazine o retíralo en tu oficina comercial. Contesta quién es el actual director técnico de tu equipo y mandalo junto a tus datos personales. Una camiseta oficial de tu equipo puede ser tuya. Si te contagias de rubéola estando embarazada, el virus se transmite al bebé, provocándole ceguera, sordera, malformaciones en el corazón y retraso mental. Esto se puede prevenir vacunándote. En septiembre y octubre vacunaremos gratuitamente a todas las mujeres de 15 a 39 años. Protege a tus hijos. Vacunate. Una vez para siempre. Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. Continuamos en Noti 6, en este caso nos vamos a la escuela número 17, Recuerdos de Provincia, ya cumplió los 100 años, pero lo va a celebrar el próximo sábado. Así que estuvimos por allí recorriendo la escuela, dialogando con los docentes que dictan clases, entre ellos Susana Farinón, quien es directora suplente, y Betina Resinweber, quien es maestra del ciclo suplente. Dialogamos sobre las celebraciones del próximo sábado, como decíamos, el cronograma de actividades y además la situación actual de la escuela, sus necesidades y cuántos chicos concurren a la misma. Esto nos dijeron.
la verdad que es muy importante. Bueno, la escuela cumplió ya 100 años el 24 de abril. Y el 11 de noviembre, que es el sábado, hacemos los festejos correspondientes a esa fecha. Estamos viviendo el año, claro, ¿no? Ya está la fecha, pero de todas formas el festejo este sábado. Suponemos la maestra muy contenta. Contame un poquito cómo es la escuela hoy, los alumnos, cuántos son. Tenemos 30 alumnos en total en toda la escuela. Trabajamos tres docentes, la directora que tiene grado a cargo, yo y la maestra de nivel inicial. ¿Los chicos que vienen son de la zona? Sí, son chicos de la zona, son chicos que se portan muy bien, no tenemos graves problemas de disciplina, por ahí un poquito al contrario de lo que es en la ciudad. En realidad trabajamos muy a gusto en cuanto a las relaciones entre el personal docente y la relación con los alumnos. ¿Cómo está la escuela? Esto ya le preguntamos a la directora, en necesidades. ¿Qué necesidades tiene la escuela hoy? Bueno, la escuela tiene muchas necesidades, porque ya que cumple 100 años, está necesitando muchos arreglos, pero estamos recibiendo la colaboración de muchas personas, por lo cual ustedes la están viendo que está en bastante buenas condiciones. Y bueno, y trabajamos siempre con la cooperadora, con los padres, para poder mantenerla bastante bien. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que va a ser el festejo del sábado. Contame un poquito cómo va a ser el cronograma. Sí, bueno, el programa es así. El 29 de octubre fue ya la misa en acción de gracias en la capilla San Luis, la capilla de acá cerca de la escuela. Y luego fuimos al cementerio para hacer un homenaje al personal, exalumnos y benefactores fallecidos. Bueno, y ahora sí, el día sábado 11 de noviembre a las 19:30 horas, acá en la escuela número 17, se hace el acto protocolar. ¿Cómo va a ser el acto protocolar? Va a ser de la siguiente manera. A las 19:30, presentación de banderas de ceremonia, himno nacional argentino, marcha Entre Ríos, palabras alusivas, descubrimiento de placas, actuación de los alumnos y actuación agrupación coral de Federación. ¿Alguna autoridad va a estar presente? Sí, las autoridades están todas invitadas, así que no sabemos si va a venir alguna autoridad del Consejo General de Educación de Paraná, pero sí va a venir la supervisora departamental, Irma Noé, la señora supervisora escolar de la zona B, la señora Liliana Marsili de Dal Soto y bueno, intendente, las demás autoridades de prefectura, policía, todas esas personas, bueno, están invitadas y van a venir. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones. Bueno, y quiero agregar algo más. ¿Cómo no? Que a las 21:30 del día sábado está la cena del reencuentro. Es decir que después del acto protocolar se va a hacer una cena. Con vendimos 450 tarjetas. Así que hay muchos exalumnos, personas mayores, directores que viajan de otro lugar, de Córdoba, de Gualeguaychú. También va a venir un supervisor de Córdoba, que tiene 93 años, así que va a ser un gusto poder recibirlo. Y bueno, pienso que va a estar muy buena la cena del reencuentro y están todos preparados para hacer esa fiesta y agasajar a esa gente. A esa gente que tuvo algo que ver con la escuela. Los recuerdos de provincia. 100 años de historia, por esas aulas pasaron varios pedraenses, miles en estos años. Y a todo esto súmele que en el año 1982 se recibía el conductor en la escuela primaria en esa escuela. Así que algo bueno sacaron, no lo mejor, pero algo bueno seguro. En lo que tiene que ver con los festejos, decía 450 comensales serán los que participen de la cena del reencuentro desde distintas partes del país. Así que si usted quiere acercarse, tiene los actos protocolares previos a la cena y luego, bueno, aquellos que lograron adquirir la tarjeta podrán compartir
seguramente las vivencias de sus años de escolares. Un recuerdo, antes en esa escuela se iba a caballo, ahora ya no se usa el caballo como medio de transporte de los alumnos, pero es bueno recordarlo. Hace unos 20 años atrás existían los caballos todavía y los palenques allí donde se ataban los caballos. Bien, le vamos a proponer ahora una nota lograda en la tarde de hoy. Es una nota comprometedora, es una nota que tiene que ver con sentimientos. La tuvimos que subtitular porque fue casi una cámara sorpresa. Sorpresa también fue la que se llevó una chica cuando un enamorado montó lo que ustedes van a ver a continuación. Una declaración de amor única. Véala. Así te dice. Aquí están viendo ustedes los preparativos a la llegada de quien sería a la postre la homenajeada. Es esta chica, acompañada de su bebita. Ingresaron a lo que es el centro cívico desde un remis. Ocurre que el enamorado justamente trabaja en una empresa de remis y no tuvo mejor idea que hacer un corazón gigante con las unidades de sus compañeros y declarar su amor en plena ciudad. Un caso único. Obsérvelo, compartamos las imágenes. Y allí venía él, con todos los nervios propios de un enamorado que viene a declarar su amor. Ustedes están viendo las unidades de remises formando un corazón. Faltaba solo un móvil, justamente el de quien iba a declarar su amor para cerrar este corazón. Llegó, se ubicó, cerró este corazón gigante, tomó coraje, tomó aire. Y allí va bajando Miriam, seguida por los medios y con una emoción impresionante la que vivía esta chica, porque bajar esos escalones los bajó muy rápido. Se fue al encuentro de quien le había dicho, en palabras más, palabras menos, te amo. Y este fue el momento del reencuentro. Tú eres mi color, mi poesía y mi mundo.
colorín colorado, esta historia ha comenzado. Esperemos que tenga el mejor de los finales. Suerte para ellos y gracias por dejarnos estar en este momento tan importante para Fabián, para Miriam y para Agustina. Estoy enamorado de tu piel tan transparente y de tu boca directa que me habla de frente y nunca dejarás de mi boca. Yo de hecho se va a parecer una locura, pero simplemente lo hice por lo que siento por eso. Bueno, felicidades para los dos, y bueno, esto termina seguramente ahí adentro en el civil, me imagino. Sí, seguro, sí, ni hablar. Bueno, muchas gracias y felicidades. No, ustedes por cómo hacer la molestia de venir, gracias. Yo quiero ser tu amor. No me diga que no le corrió algo por la piel. Es más, aquí tenemos enamorados en el canal y estamos armando un corazón de bicicleta que vamos a tratar de llevarlo adelante. No, fuera de toda broma, chicos, la mejor suerte del mundo, porque no cualquiera tiene el coraje de hacer esto y de invitar además a la comunidad a participar de esto que, como lo dijo Fabián, era y es la mayor declaración de amor que se ha visto en Federación. Le proponemos recorrer las principales cotizaciones y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El dólar para la compra cerró a 3,05, para la venta 3,9. El euro para la compra 3,90, para la venta 3,93. ¿Qué dice el pronóstico para las próximas jornadas en el norte entrerriano? Viernes despejado, mínima de 10, máxima de 24. El sábado despejado, mínima de 11, máxima de 27. El domingo se prevé una mínima de 17 y una máxima de 30 despejado. Para lunes, despejado, mínima de 19, máxima de 31 grados centígrados. Por supuesto, no le vamos a decir quién es el enamorado que quiere juntar las bicicletas, pero ya se lo irán imaginando. Gracias por dejarnos entrar a su domicilio casi sin pedir permiso. El reencuentro será cuando la información así lo requiera. Hasta entonces y muchísimas gracias. Bote a Blanca Albornoz, porque ella sabe mucho de acción social. Vote a Romina Seco porque ella dice lo que va a hacer, pero también dice cómo lo va a hacer. Federaenses, voten esta fórmula. Son dos mujeres con valor y con la sensibilidad que Federación necesita. Nosotros los jóvenes, si bien no tenemos mucha experiencia en política, trataremos de aunar esfuerzos para sacar adelante nuestra ciudad, hacerla pujante y transformarla en una ciudad para todos, no para unos pocos. Es hora de cambiar.